Hola amigos, soy Rubén de Cocina Suarco y hoy nos hemos trasladado a una vivienda de nueva construcción y el motivo de venir a grabar esta cocina es por varios motivos. El primero, las dimensiones que tiene, que es una cocina de dimensiones, es una cocina rectangular, forma cuadrada, casi como que diríamos, con unas dimensiones muy comunes. Es decir, tenemos un frontal de 3,80 m de largo por 2 metros de ancho, es decir, en torno a 7, 8 metros cuadrados de cocina. Por lo tanto, esta es una distribución en la que muchos de vosotros os vais a sentir muy identificados. Otro de los motivos por los que hemos venido a grabar la cocina es por el color de las puertas. Es decir, este es uno de los colores que más están en auge en estos momentos y que la gente nos demanda. Es decir, estos tonos maderas muy suaves, con las vetas en horizontal, continuadas, y la cocina, como con la línea general que seguimos, siempre sin tiradores, que luego veremos. Y por último, quizá el motivo más importante que vamos a ver luego a lo largo del vídeo, es cómo hemos equipado a esta cocina con un frontal de 3,80 m, la hemos equipado de una zona de isla, superficie de trabajo, que a la vez la hemos convertido en barra. Y todo encima sin agobiar, ¿vale? Porque eso es lo más importante. Toda esta cocina está muy aprovechada y no se agobia en ningún momento el paso de la gente y la hora de trabajar. Por lo tanto, vamos a empezar a verlo y eso sí, como siempre, saludo muy importante a toda nuestra audiencia de Latinoamérica. De verdad, ¿qué os voy a decir? Que mil gracias, ¿eh? Que es continuo el feedback que recibimos, los comentarios, los me gustas, etcétera. Así que un saludo y muchísimas gracias. Y sí, que no, que me reñís, que siempre se me olvida, que me decís que cuánto cuestan las cocinas. Vale, pues esta cocina consta de tres partes. Mobiliario, una equipación completa de electrodomésticos de la marca Whirlpool y la encimera en silestone blanco. Toda esta equipación de cocina, como veis, totalmente montada y terminada, 8.000 euros todo. Así que nada, ya no hay ninguna excusa, ya sabéis lo que cuesta. Vais a ver todo lo que lleva, cómo lo aprovechamos, etcétera. Así que ya no tenéis ningún motivo para no descolgar el teléfono, llamar a Suarco y que os pongamos una cocina, ¿vale? Así que nada, empezamos. Bueno, pues aquí ya comenzamos en la distribución lineal y empezamos, como siempre, con la zona de columnas. Primera columna, frigorífico de 1,85. Y detalle importante que siempre incidimos en él. Siempre que se lleve un frigorífico pegado a la pared, necesita llevar una pieza fija llamada regleta de 3, 4, 5 centímetros, lo que nos demande, para favorecer la perfecta apertura del frigorífico. Frigorífico de 1,85 en colorinos. Mueble altillo frigorífico para aprovechar todos los huecos, como podéis observar. Cierre progresivo con freno. Y primer detalle importante, aquí teníamos esta columna. Hemos tenido que hacer el mueble con un pequeño fijo especial para amoldarnos a la altura. En ese aspecto, con nosotros, al ser fabricantes, no hay ningún problema. A continuación, ¿qué es lo que hemos hecho para dejar luego la zona de encimera libre? Horno de 45 y microondas a juego. Importante, horno de 45 centímetros, un poco más pequeño de los habituales de 60. ¿Y qué conseguimos? Equiparle con dos caceroleros a la columna. Vale, como siempre, cacerolero, extracción total, guías de 50 kilos y todo con freno. El mueble superior, mueble de una puerta, fijaros un poco en la línea que vais a ver en toda la cocina. El color de la puerta y el uñero. Nosotros le fabricamos, que es una de nuestras peculiaridades y por esto este modelo está teniendo tanto éxito, le fabricamos del mismo color que la puerta, el uñero. Por lo tanto, toda la puerta es uno. Como podéis ver, fácil de abrir y equipado con dos baldas. Siempre tablero de 19 milímetros, hidrófugo, más grueso del habitual y resistente, bisagras con freno. Y aquí ya en esta zona de columnas empezamos a ver otro de los detalles muy importantes. La clienta nos comentó: no quiero ni un hueco para que no se nos cuele grasa, suciedad, etc. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Cerrarla al techo del mismo material que la puerta. Y si os fijáis, la cocina tiene esa moldura de escayola. Bueno, pues fijaros el remate que hemos hecho dándole al material de la puerta, al laminado, le hemos hecho las mismas curvas que la moldura, para que encaje perfectamente. A continuación de la zona de columnas, nos encontramos ya en la superficie de trabajo. Primer detalle importante, hemos centrado la placa para dejar a derecha y a izquierda un espacio para poder trabajar y en este caso disponer de encimera y, bueno, como es el caso este, de disponer incluso hasta de la cafetera. ¿Qué hemos hecho? 35 centímetros, lo hemos separado del lateral de la columna de hornos para poder cocinar, que la grasa no salpique aquí, etc. ¿Y cómo hemos hecho con estos 35 centímetros? Primer detalle importante,
botellero extraíble. Fijaros, tres alturas para botellas, para todo tipo de lo que necesitéis meter aquí, extracción total con freno, fácil apertura. A continuación, placa de 90 centímetros de ancha, con su vitrocerámica de inducción de tres fuegos. Entonces, ¿qué hemos hecho con esta placa? Primer cajón de 90 para los cuberteros, cubertero regulable, extracción total con freno. Segundo cacerolero, muy importante para almacenar todo el menaje de la cocina, como podéis ver. Cajones, pues como hemos visto, enteros de una pieza para que no se cuele ningún mango de sartén ni nada, en diseño blanco, extracción total y equipados con alfombrilla antideslizante para proteger la base del cajón y que tenga buena duración. Fijaros en el cierre y fijaros la apertura, que sencilla es. En este caso, ¿qué hemos hecho? La clienta no quería aumentar la capacidad de los muebles y le gustaban las campanas decorativas. Entonces, hemos optado por una campana de diseño en forma de T invertida, un corte clásico de 90 centímetros de ancho, y en la campana me voy a detener, un punto importante. Este tipo de campanas es muy importante que las solicitéis con filtros de aluminio. ¿Vale? Estos filtros se pueden meter en lavavajillas, etcétera, y son bastante mejor que los de rejilla. Así que un consejo, acordaros de esto, las campanas siempre que se pueda con filtro de aluminio. Fácil de poner y de quitar. Campana de 90 centímetros de ancha. Y si os fijáis, la campana la hemos centrado en la cocina. ¿Por qué hemos puesto esta balda supletoria que sirve de almacenaje? Pues esta balda también tiene su sentido, que es para tapar el punto de luz. ¿Por qué? Porque esta cocina, en la construcción, cuando se compró el piso, la campana iba aquí, donde me pongo la mano. Entonces, para evitar obras, picar azulejos, etcétera, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos mecanizado la balda y por detrás de la balda pasan todas las conexiones para poder poner la campana, y así la campana queda centrada en el medio de la cocina, ganando espacio a ambos lados, como acabamos de ver. Una vez pasamos la zona de la placa y llegamos a la zona de aguas. Importante, fregadero de 60. Hay que dejar un espacio de separación siempre entre el fregadero y la placa. En este caso es el correspondiente al lavavajillas. Lavavajillas integrable. Fijaros las líneas con la puerta uñero. Incluso hasta el color este de la puerta, este color madera muy suave, muy natural, que le da muchísima ligereza a la cocina. Lavavajillas integrable. Siempre siguiendo las líneas. Y antes de pasar a explicaros el fregadero, muy importante, la ergonomía, la comodidad de la cocina, que en esto hacemos hincapié en las cocinas de Subarco. Mueble grande, el bajo de 80, con pata de 10, 90 centímetros, más 2, 92. Yo en este caso mido un 86. Para cortar cualquier cosa, para cocinar incluso esta campana, fijaros que la hemos remetido un poco más de la línea de los muebles y en ningún momento me agobia, ¿sabes? Entonces estamos cómodos, siempre para cocinar. A la hora del fregadero, etcétera, siempre comodidad, nada de tener que doblar la espalda, estar con muebles muy bajos, para eso hacemos los muebles grandes. Y pasamos ya a la parte del fregadero, fregadero de 60 centímetros con detalle importante, comodidad al máximo nivel se llama esto, chicos. Pedal y tienes acceso a todo, si tienes las manos sucias, etcétera, no hace falta ni tocar la puerta. Fijaos con qué facilidad se cierra, con un leve toque de rodilla. Y antes de cerrarlo, importante, que siempre, esto es muy importante remarcar en los fregaderos. Fregadero en tablero de 19 milímetros, hidrófugo, resistente a la humedad, que es como se fabrica toda la cocina. Y el fregadero además le fabricamos en tablero marino, que es un material especial utilizado para el tema náutica, de barcos o los parques infantiles que podéis ver en cualquier urbanización. Así que nada, fijaros, un toque de rodilla y cierra. La encimera, fregadero bajo encimera, otra constante en todas nuestras cocinas, en acero inoxidable. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues para no poner el típico fregadero que tenía el típico escurridor aquí de toda la vida, un clásico de la época de nuestros padres, ¿qué es lo que hemos hecho? La encimera la hemos dotado de unas hendiduras, de unas rayas, simulando el escurridor del fregadero. Que ese también es un detalle muy importante, pues bueno, pues que realmente es práctico, ¿no? En la cocina, cuando puedes apoyar aquí cualquier plato, cualquier cosa, pues bueno, siempre evitas que se te caiga agua para adelante y se te caiga agua hacia el fregadero. La parte alta la hemos equipado con un mueble de 90 centímetros de ancho, dos puertas abatibles. La primera, ¿qué es lo que hemos hecho?
para aliviar un poco la carga de madera de la cocina, la hemos puesto en un cristal blanco a juego con la encimera. Puerta de apertura abatible para guardar pues toda la vajilla, vasos, etcétera. Como siempre, aguanta mucho peso, ¿por qué? Porque tiene tablero de 19 milímetros, herrajes abatibles con freno, fijaros, y la puerta superior exactamente igual. Y a la vez que, como hemos visto al principio del vídeo, terminamos en la otra esquina también con la moldura de escayola y con el cierre al techo, que es una constante en todo el frontal de la cocina. Y os fijáis otra vez cómo hemos hecho la marca de la escayola a la hora del remate para que quede todo perfectamente encajado. Bueno, y ya para ir finalizando, nos encontramos en la parte más bonita, la más original y la más diferente y la más funcional de toda la cocina. Fijaros que al principio os he dicho que es una cocina de 7-8 metros cuadrados con una distribución cuadrada o rectangular, más bien, que muchas veces todo el frontal se amuebla, como hemos estado viendo a lo largo del vídeo. Y en esta parte de atrás, ¿qué es lo que se hace? Pues se suele poner la mesa para comer. En este caso, ¿qué hicimos? Bueno, pues hemos dotado de una superficie extra de almacenamiento, extra de superficie de trabajo, porque hemos ganado 60 centímetros por 1,10 m de encimera, más las alas de mostrador. Por lo tanto, aquí se pueden preparar los alimentos una persona, mientras la otra persona anda cocinando, guardando productos en guardando platos en lavavajillas, etc. O sea que esto es muy, pero que muy útil. Y a la vez lo hemos convertido en mesa. Por lo tanto, tenemos 80 centímetros de mueble, 1,10 m de fondo, con una sorpresa que vais a ver, más el vuelo de 35 centímetros que le hemos dado a cada sitio, a cada ala, para poder sentarte y poner el plato y comer cómodo. Por lo tanto, aquí entran dos personas y al otro lado otras dos personas. Y fijaros la comodidad que yo tengo. O sea, es decir, que en ningún momento esta isla, que puede parecer muy voluminosa, agobia. Y es una solución muy buena y muy original para todo este tipo de cocinas. Y encima, fijaros lo que tiene. Mueble cajonero. Fijaros. O sea, en ningún momento agobia. Dos caceroleros. Y aquí tenéis otro cacerolero más. O sea, es que hemos multiplicado por dos la capacidad de la cocina en almacenaje. Es que es muy importante y sobre todo sin agobiar, sin molestar en la cocina. Como os he comentado, este mueble tiene fondo 60 por 80 de ancho. ¿Qué es lo que hemos hecho para aprovechar los 50 centímetros que quedan hacia atrás? Bueno, pues ya que aquí es la parte donde te vas a sentar a comer, desayunar, etcétera, y os podéis sentar 4 o 5 personas, y con tal de no desperdiciar ningún hueco, en la parte de abajo, ¿qué hemos hecho? Aquí un mueblecito de altura especial y fondo especial. Y aquí lo tenéis. Con su baldita para despensa, cierre progresivo con freno, y aquí se guarda lo que menos se usa. Pero bueno, siempre está bien aprovechar todas las esquinas y todos los huecos. Pues nada, amigos, ya llegamos aquí al final de la cocina. Como podéis ver, utilizando la isla que hemos convertido en mesa por ambos lados, o sea que, bueno, que al final, como os he comentado, superficie de trabajo, capacidad de almacenamiento y sobre todo mesa para comer, sin agobiar la cocina, que esto es lo que más me ha gustado de toda la cocina. Y nada, que nos vamos despidiendo. En resumen, cocina de 7-8 metros cuadrados, de construcción nueva, en el que veis cómo hemos amueblado entero un lineal, con su lavavajillas, la lavadora iba en la terraza, por lo tanto le hemos ganado más espacio a la cocina, campana decorativa, abatibles grandes, columnas y la zona mágica de la isla para comer, trabajar y almacenar. Es decir, al final hacer la cocina cómoda. Y bueno, que recordad que todo esto lo podéis encontrar en todas nuestras redes sociales, en el blog bienvenidosamicocina.es. Y bueno, que espero que os guste la cocina. Y sobre todo que os fijéis, que no os dé miedo muchas veces poner una isla o una superficie supletoria al resto de la cocina, diciendo, bueno, nos engañará, nos romperá el diseño, cómo quedará, agobiará. No, para nada. Se puede hacer una cosa muy cómoda, con mucha capacidad de almacenamiento, y al final conviertes tu cocina en que parecía muy pequeña, la conviertes en algo el doble de grande, con mucha más capacidad y mucha más comodidad. Así que nada, muchísimas gracias y hasta el siguiente vídeo.